Integral de 1 partido 5 menos 2x diferencial de x. Es una función racional porque hay una división. Entonces, ¿tú qué harías? ¿Cómo? Es logaritmo neperiano, claramente. ¿Qué me falta? Si quieres lo hago por cambio de variable. 5 menos 2x igual a t. Diferencial de t igual a menos 2 diferencial de x. ¿Sí o no? Pero es que, Que... ¿por qué lo hace por cambio de variable? Porque veo claramente que es un logaritmo neperiano. Ah, vale. Entonces, diferencial de x y diferencial de t partido menos 2. Entonces puedo poner aquí integral de 1 partido t por diferencial de t partido menos 2. Saco el menos 2 y me queda integral de 1 partido t. Lo veo, ¿no? Lo veo, ¿no? ¿Vale? Tía, si empieza el logaritmo neperiano. Si solo, esto ya es antiguo. Venga, otro más moderno. Venga, uno ya normal, que a ti te suene. Normal que a mí me suene. Claro. Bueno, tú sabes que lo primero que tiene que hacer es factorizar denominador, ¿no? Y aquí te No. queda... ¿Qué? Ah, yo te quiero preguntar eso. ¿Qué? Porque hay una vez que siempre... Ahora te lo pregunto, de momento. Vale. Empiezo. Yo puedo decir que esto es lo mismo que... Venga, Carlos. Vamos. Te voy a poner un microchip en la zapatilla de 10.000 voltios. Para que vaya más rápido. Te lo tiene que tomar como un reto, Carlos. A ver si puedo hacerlo más rápido. Sin equivocarte, claro. ¿Te acuerdas de esto, no? Que se ponía una letra por cada factor en el denominador. No, ¿no? Bueno, por cada factor en el denominador pones una letra, ¿vale? Aquí una, la A, la B, si hubiera más, pues iría poniendo más. Entonces, lo que voy a dividir es esta función racional en dos que se pueden resolver por logaritmo neperiano. Esta integral sería logaritmo neperiano de x menos 1. Y Bueno, la y otra. la otra logaritmo neperiano de x menos 2, con A y con B delante, pero eso después. Entonces, para que esto sea igual que esto, se tiene que cumplir esta ecuación, a ver si está de acuerdo conmigo. 2x menos 1 tiene que ser igual a A por x menos 2 más B por x menos 1. Qué difícil de qué es. Muy Mínimo común. pesado, ¿eh? Mínimo múltiplo de los denominadores y eso. Y ahora, x igual a 2 y x igual a 1. ¿Vale? Si x igual a 2, me queda 2 por 2, 4 menos 1, 3. Esto queda 0. Y esto queda 0, lo veo, ¿no? Entonces B da 3 y A da menos 1. Qué coraje me da, ¿eh? Porque ustedes no os dais cuenta de lo que sufren los padres. Y tampoco se os puede explicar con esa edad. A ti sí, ya, tú te enteras, pero esta gente... Fácil, ¿no? Sacar 3, ¿qué pasa? ¿Por qué? ¿No te acuerdas, no? Yo no he visto eso en mi vida. ¿Cómo que sí lo has visto? ¡Que sí! Te lo juro. ¡Que sí! Bueno, pues lo he visto por el Otros colegio, pero años. lo he mirado Con mala cara. con... Le he dicho, esto no me gusta a mí. Juan, ¿qué te ha pasado en la nariz? No, no, algo te ha pasado. Tiene un grano.
No, eso es que te ha picado algo. Nerea, ¿qué le ha hecho a tu hermano en la nariz? Ah, ¿ves tú? Vamos a ver. Él está fuera del armario, no hace falta que tú lo empujes dentro, ¿vale? A ver, Juan, ¿es verdad que te empujo contra el armario? ¿Qué te diste con qué? Sí, claro, luego los armarios tienen pinza ahora. ¿Sí? Nerea. Nerea, no. 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 No, porque si usted va a poner a pegar, me voy a poner yo a pegar también. Entonces, a ver quién puede más. Entonces, va a salir tú perdiendo. Si vamos a resolver las cosas así, las resolvemos así. Yo no tengo problema. Yo por pegarte a mí no. No me puede pasar nada. Me puedo meter en la cárcel, pero vamos. Trabajo menos. Puedes estudiar, puedes terminar la carrera. ¿Eh? Y luego salgo con el paro. Así que. Bueno, ¿te has enterado de algo o no? Así sale una cosa diferente, yo no me entero de eso. Eso olvídalo. Además, este es otro. Es otro. ¿Puedo seguir o no? ¿Qué? Cuatro. X con X se simplifica. O sea que queda uno. Sí, cuatro. Ocho patatas entre dos patatas. Cuatro patatas. Cuatro, no cuatro patatas. ¿Lo veo o no? Da lo mismo. No me sea, mira, lo mismo. Solo que aquí lo han puesto en forma de. Obtusángulo. Yo creo que tú lo habías Vamos a puesto ver. bien. Cuando tú tienes que sacar factor común, cuando te pones X ¿Factor más común de 2 qué? del denominador en Sí, mínimo común múltiplo. Dirá, ¿no? ¿O no? No, lo de por ejemplo, pues te pones X más 2 al cuadrado. Yo tengo que poner X más 2 por X menos 2. ¿No? Sí. Pero cuando había un caso en el que era algo de un menos y a mí me cayó en un examen y yo no sabía si era menos o más. Joder, x Por más eso 2 no me acuerdo. por x menos 2 es x cuadrado menos 4, ¿vale? No Sí. confundí con x cuadrado más 1, que no es x más 1 por x menos 1. Ahora, x cuadrado menos 1 sí es x más 1 por x menos 1. ¿Sería eso, no? Bueno, ya te desordenará. Voy a hacer el siguiente. ¿Qué? A 2. ¿Lo ves? ¿Seguro? Pues ya no mires más porque voy a hacer integrales. Te vas a liar. Es que hay Te vas. paredes que ponen el abogado loco, la fuente. ¿Sí? ¿Que la fuente se llama abogado loco? Tú Yo dile. conozco una fuente que cuando me dice. Eso es que la he hecho que está más para allá que para acá. Más difícil todavía. Ojo, ¿qué? A, B, C, partido uno y el otro y el otro. Entonces, Y entonces, ¿qué? El número que te da de la X por el logaritmo neperiano de lo de abajo. tienes que tener mucho cuidado. Pero es que ahora arriba hay una X, no un 1. ¿Qué hacemos? Pues ponemos x igual a a por x más 3 por x más 5 más b. O sea, Ana, seguro que las da hoy y te acuerdas de algo. Estoy como los psicólogos de las películas estas, que te da un golpe Excelente, me pongo bien. y no se acuerda de nada. No, Pero yo tienes que de lo otro me sé, recordarlo. pero de esto no. Tienes que recordarlo. Y el otro en el corredor de la muerte. Y el otro no se acuerda. De Siempre. la de producto yo A siempre me ver, acuerdo. ¿qué valores le tengo que dar a X? Pues tengo que dar tres valores. Menos 3, menos 5 y 1. Digo menos 1. Si sustituyo menos 3, me queda menos 3 igual a. Y fíjate que esto se simplifica. Este no.
B por menos 3 más 1. Pero menos 3 más 5 es menos 2, porque no lo puedes poner. Pues esto es 0. Ah, vale. Nerea, voy a decir tu nombre en YouTube para que todo el mundo lo sepa. Que le pegas a tu hermano. No. Lo empuja nada más, ¿no? Se cae solo. Eso tengo que recapacitarlo en muchas tablas. ¿Qué pasa, Juan? ¿Qué está buscando? ¿Qué está buscando? ¿El cable de internet o qué? ¿Y por qué no lo pregunta? ¿Por qué no pregunta? Pero no lo ponemos. Coger de aquel. Por logaritmo neperiano de 1 a 1. Carlos, vamos a sacar un 10. Dios, vaya lío de cosas, ¿no? Ya lo entendí, ¿no? Por lo menos lo entendí. Para estos son los fáciles.